El aumento de asesinatos y agresiones contra las mujeres llevó al Senado a solicitarle a la Fiscalía General de la Nación la creación de una unidad investigativa especializada en delitos contra la mujer y la familia. Según el ente acusador, 105 casos de feminicidio se registraron en los primeros 5 meses de 2019. Rosalena Caicedo, 17 años, asesinada en Candelaria Valle. Bernarda Mercado recibió 3 puñaladas de su pareja en Cincelejo. Los senadores de la Comisión de la Mujer recordaron los casos de feminicidio y cuestionaron la ausencia de acciones efectivas contra este delito, que en lo corrido del año registra 427 homicidios. ¡Justicia! ¡Justicia! Ante estas preocupantes estadísticas, senadoras insistieron en la creación de una unidad investigativa especializada en delitos contra la mujer. En muchos países la hay, que funciona a la perfección y que aquí en Colombia, con las cifras que tenemos, con los índices disparados de violencia, la necesitamos a grito. Pero hay una manera preventiva que debemos explorar y es poder formar a nuestras mujeres y poderles dar oportunidad de empleo y emprendimiento. El gobierno detalló las acciones para acabar con la revictimización y mejorar el acceso de las mujeres a la justicia. El problema principal es el desconocimiento de las vías de acceso a la justicia para estos casos y además la pérdida de confianza en las instituciones, en el Estado. Uno, fortalecer el sistema a través de los médicos en servicio social obligatorio, y otro, seguir insistiéndole al gobierno nacional que el instituto requiere un fortalecimiento. En los próximos días se adelantará un debate en la plenaria del Senado para evidenciar la gravedad del feminicidio y las distintas formas de violencia contra la mujer, así como las soluciones para evitar este delito.